Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, hoy es viernes 18 de diciembre. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos cerrando el año. Y van 39 viernes que hacemos el programa a la distancia. Bueno, esto ya está cerrando también. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Ayer el Papa Francisco cumplió años. Le deseamos muchas felicidades desde su tierra, desde su patria, desde nuestro corazón. Un saludo, además, para quienes nos escuchan y mencionamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes de Radio Urbana de Comodoro Rivadavia y de Río FM 95.5 de Colón, Entre Ríos, donde nuestro programa se retransmite. Hoy, en la Hora de Moreno, tenemos un programa de cierre, de análisis profundos y con toques de esperanza. Cristia, otro viernes más con este formato. Ya espero que empiecen a ser los últimos. Mire, naturalmente fin de año empezamos a hacer el balance. Algo mencionamos y tocamos la semana pasada y dijimos que esta semana íbamos a continuar. La semana pasada fue más diagnóstico, no cambió nada de lo que dijimos la semana pasada, sacaron una nueva tasa de desocupación, el INDEC que es el 11%, pero bueno, 11.7, hay 15 puntos, 14, 15 puntos de desempleo, y si en vez de poner una población económicamente activa del 42%, ponen del 48%, que es lo que tienen que poner, o sea, como ya explicamos, aquellos que tienen voluntad de trabajar, lo consigan o no. Si lo consiguen son ocupados, si no lo consiguen es que tienen dificultad de trabajar. Desocupados, subocupados. Mire, nadie puede pensar que el 42% de la población argentina solo tienen voluntad de trabajar. Porque si no le vamos a terminar dando la razón a aquellos que dicen que ahora que están los planes, ¿cómo van a trabajar 4 sobre 10 o 40 sobre 100? Mire, la histórica en la Argentina, 46, 48, 49, hasta 50 cuando la situación viene complicada, o sea, mitad y mitad, porque el jefe de hogar o la jefa y el segundo buscan trabajo cuando la cosa viene mal. Cuando la cosa viene mal, no solo trabaja el jefe. Y por lo tanto, la tasa de actividad aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque aumenta la voluntad de la población de trabajar. Ahora, con tremenda crisis político, económico, social, me quieren explicar que en realidad la voluntad del pueblo argentino disminuyó casi en un 20%. Bueno, ridículo. Bien medido sobre una población económica activa del 48-49% como tiene que estar y sumando desocupados y subocupados, le da un 34-35% de la población económicamente activa, o sea, 6 millones y medio de personas o más con problemas de empleo, con problemas de trabajo. En este esquema, se está reflexionando sobre el rol del sistema financiero. Porque claro, o le echamos la culpa a la pandemia, a pesar que la pandemia en el mundo explica 4 o 5% de destrucción del PBI, al 12, 13, 14 o 15 que va a llegar la Argentina, es toda responsabilidad de Alberto, esos 8, 9 o 10 puntos plus. Es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de Alberto. No es responsabilidad de la pandemia. Ahora también le quieren echar la culpa al sistema financiero que no hace lo que tiene que hacer. Mire, Guitia, el sistema financiero está integrado desde el punto de vista gubernamental en términos de regulaciones y demás, desde la Casa de la Moneda, que es la que imprime los billetes, diseño e impresión, es responsabilidad de la Casa de la Moneda,
lo decide el presidente, lo decide y designa el presidente, decide la impresión y designa sus autoridades del presidente. De la misma manera que designa el directorio del Banco Central, que es el que regula todo el sistema. Regula, define las reglas de juego de todo el sistema. ¿Cuánto va a haber de circulante? ¿Cuánto va a haber de encajes o reservas en pesos? ¿Cuánto voy a secar la plaza si tiro más LELIQ al mercado, tiro menos LELIQ? El Banco Central es una institución formidable en cuanto a la capacidad que tiene de operar en la economía argentina. Claro, y los bancos, y usted tiene el Banco Nación, tiene el BICE, tiene los bancos subnacionales, el Banco Ciudad, Banco Provincia, y múltiples bancos provinciales. No, pero el Banco Ciudad, sí, el Banco Ciudad lo decide el directorio, básicamente el Consejo Deliberante, pero ahí ponen también de la oposición y a su vez se tiene que regir por lo que dice el Banco Central, si no queda fuera del sistema. Así que la capacidad que tiene la Reta de incidir en el Banco Ciudad, mire, si a usted le interesa incidir, es muy poca, es muy poca. Con lo cual, mire, en orden de magnitud, entre el 45 y 50% de los depósitos y de los préstamos pasan por la banca oficial. O sea, Alberto Fernández ordena imprimir la plata. El presidente decide la regla del juego a través del Banco Central. Y decide cómo se aplica esa plata a través del Banco Nación, que a su vez toma la plata del público entre el Banco Nación y los bancos provinciales, entre el 45 y 50% del total de los depósitos del sistema, por lo tanto, también la mitad de los préstamos. Mire si Alberto Fernández puede hacer una buena política monetaria. ¿Cómo la hizo quién? Y cómo la hizo Kirchner. Por eso le digo, miren, no copien a los radicales que no saben de esto. Copien a los que supieron hacer las cosas. ¿Por qué no copian a Kirchner? Y en vez de andar quejándose sobre el resto de los bancos, no los regulan, trabajan, definen y operan en el mercado con sus propios bancos. ¿Sabe por qué no? Y porque si no quedaría clara que las decisiones de la política monetaria también las toma el presidente. Pero con este estilo de echar las culpas afuera y no hacerse cargo, parece que la desastrosa política monetaria de este año fue responsabilidad, vaya a saber de quién. No, mire, Guitia, fue responsabilidad del presidente, por lo que acabo de decir. La compañera Beatriz Pagliere, en su potente ejercicio de memoria, y a casi 19 años del nefasto 19 y 20 de diciembre de 2001, nos va a retrotraer a aquellos momentos tan dolorosos del desgobierno de De la Rúa. Respiremos hondo y escuchémosla. Hoy, 18 de diciembre de 2020, estamos terminando este año tan particular. Otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno con una mirada a través de la historia. Durante este recorrido que hicimos juntos durante este año, hemos afirmado que esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Y hoy, coincidiendo con los terribles acontecimientos que venimos analizando, debemos potenciar este ejercicio de memoria para fijar en nuestra memoria los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Gobernaba la Alianza, que terminó su gobierno con una brutal represión. El Estado desplegó una fuerte represión frente a los manifestantes, a las manifestaciones de protesta y a los saqueos que se produjeron en todo el territorio nacional. Fueron asesinadas durante esas 2 jornadas de rebelión popular 39 personas, entre ellas 7 niños de entre 13 y 18 años. Un gobierno, como ya lo hemos expuesto, solo ajustó y se endeudó a tasas que determinaron un aumento de la deuda descomunal. Y ese gobierno solo estuvo presente para reprimir cuando el pueblo dijo basta y salió a las calles.
A partir de que De la Rúa declaró el estado de sitio en todos los rincones, en todas las plazas, en todas las esquinas de todo el territorio nacional, el pueblo salió a las calles para manifestarse en contra de la decisión de sitiar el país y en repudio a las políticas económicas desarrolladas en los 2 años de ese gobierno, que solo había colaborado en aumentar la crisis social y económica. La combinación de medidas económicas adoptadas durante este gobierno fue la mecha que dinamitó la legitimidad de la gestión y derivó en un estallido social sin precedentes. En lo político, la derrota abrumadora de la alianza en las elecciones legislativas fue la conclusión de 2 años de muy mal gobierno. La gota que rebalsó el vaso fue la imposición del corralito. El 2 de diciembre del 2001 fue por disposición del gobierno que se restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos. Medida diseñada por Cavallo, recordemos, ese Cavallo que vino de la mano de Carlos Chacho Álvarez al gobierno radical conducido por De la Rúa. El gobierno anunció restricciones a la extracción de dinero en efectivo, limitándolo a un monto muy menor y por semana de extracciones que no satisfacían en realidad para cubrir los gastos. Y el dinero acreditado en las cuentas solo podía ser transferido a otras cuentas bancarias. Luego llevó a una restricción total la disposición de los ahorros, congelando los depósitos de los ahorristas, y con esta medida la clase media se volcó a las calles. Piquete y cacerolas. La lucha es una sola, fue la consigna en esta instancia. El corralito congeló el consumo y agravó el malestar social. En tanto aumentaba el déficit fiscal, la deuda aumentaba a un ritmo acelerado, una crisis del sector externo sin precedentes y, sin otra opción, barranca para abajo la actividad industrial y de la construcción. Ni hablar del empleo, del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero siempre recordemos que mantuvo el 1-1. No sé cuál era su consigna para mantener un 1-1 contra toda recomendación técnica de la teoría económica. Y también recordemos, debemos memorizar, que el peronismo lo había anunciado ya en la campaña de las elecciones 2 años antes. Pero ganó el 1-1 y así llegamos al 2001. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general y en simultáneo comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires. Mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupada y de indigentes. Y en ese marco, el Fondo Monetario Internacional, al presenciar el estallido popular que se estaba gestando, se negó a desembolsar los fondos comprometidos en el blindaje, bajo el argumento de que no se habían cumplido las metas del déficit cero. Recuerden que lo hablamos el pasado viernes sobre un plan raro que puso Cavallo con ese nombre de déficit cero. Y Argentina quedó a las puertas del default, hecho que se concretó a los pocos días de la caída del gobierno de la Alianza. Pero en realidad se formalizó el default, porque el país ya estaba en default. Ante esta situación, el pueblo reaccionó y derivó en un estallido social generalizado. La noche del 19 de diciembre de 2001, inmediatamente después de que el presidente radical, Fernando de la Rúa, anunciara el establecimiento del estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y con los representantes políticos. Se extendió toda la noche y al día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, ocurrió lo peor. Como ya dijimos, 39 de los manifestantes fueron asesinados. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas eran autoconvocados, que en realidad
tenían un carácter espontáneo, que no respondían a ningún partido político, sindicato ni organización social estructurada. Al día siguiente, el 20 de diciembre, a las 19:37, De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero. Una imagen que no queremos repetir. Los argentinos no queremos repetir gobiernos que fracasen. Como siempre, en nuestro homenaje a quienes cayeron en estas oscuras jornadas de justa rebelión popular. Chaliú, con un tono irónico, recorrerá los indicadores de nuestra economía, el accionar del gobierno y buscará caracterizar algunas conceptualizaciones que otros hacen sobre la economía que lleva adelante el gobierno. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi, los saludo, así como a todos los que nos están escuchando. Y se siguen sucediendo indicadores negativos sobre la evolución de la economía real. Ahora conocemos la tasa de desocupación, un 12,7%, que muchos pensamos que subestima la verdadera desocupación de la economía argentina, pero que sin embargo ilustra lo grave por la cual está pasando el aparato productivo nacional. Al mismo tiempo, se confirman los pronósticos para este año de una baja en el Producto Interno Bruto aproximadamente al 12%, ubicándonos al país en el muy raro privilegio de ser uno de los países con más baja tasa en el crecimiento del Producto Bruto del mundo. Estaremos allí entre los dos o tres países que han experimentado mayores bajas en la actividad económica. Al mismo tiempo, todos conocemos la fortaleza que está teniendo la inflación en Argentina y al mismo tiempo, en un momento en el cual las tarifas están congeladas, hay precios a su vez congelados, precios indicativos, y toda una parafernalia de medidas que hacen que esos precios sean, bueno, los que de alguna manera está decidiendo el gobierno y no lo que de alguna manera dispondría la economía. Hay un acuerdo generalizado que los ingresos han caído y siguen cayendo en la mayor parte de la población argentina. Está en correspondencia con el aumento de la desocupación, pero también con la persistencia del aumento de los precios. Y bueno, frente a este panorama desolador, diría, este panorama muy poco promisorio, uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Y la respuesta es sorprendente, nada. Bueno, sí, está haciendo algo. Está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Y lo está poniendo, como ya dijimos en anteriores programas, se está poniendo esa negociación en altísima prioridad de acción del gobierno. Tanto que el presidente ha dicho, bueno, prácticamente una vez que tengamos el acuerdo, empieza la solución a los problemas argentinos. Él lo puso en el lado de la estabilidad de precios. También nosotros habíamos dicho, bueno, sería bueno que el presidente explique por qué piensa eso, porque tendríamos un buen candidato al Premio Nobel de Economía. Porque, ¿qué se puede esperar de la negociación con el Fondo Monetario? Que nos conceda plazo y ya está, si estamos en eso. El plan de facilidades extendidas quiere decir que nos van a dar plazo. Estamos esperando que nos preste más plata, en serio. Además de ser casi imposible lo que eso. Volvemos de nuevo a entrar al ciclo de endeudamiento externo sin haber salido del último ciclo. Miren, de nuevo hay que decirlo con total claridad. Lo único que se puede negociar en estas condiciones con el Fondo Monetario Internacional
es la naturaleza del ajuste, la magnitud del ajuste de la economía. Eso no es nada promisorio para la Argentina. Vuelvo a decir, ¿esto es necesario que fuera así? No, de ninguna manera. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha dicho que el año que viene vamos a tener un rebote muy importante en la economía. Y a mí me gustaría decir, tiene toda la razón del mundo el presidente de la Cámara de Diputados. Argentina está en condiciones de tener un rebote muy importante. Argentina puede recuperar el año que viene la caída del producto que va a tener este año. Iniciar así un camino de recuperación fuerte de la economía. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué parece que esto no va a ser así? Porque tenemos un pequeño problemita ahí. ¿Y cuál es el problemita? El gobierno. El mismo gobierno, primero que no sabe muy bien cómo manejarse con la economía, pero que ha dicho que para el año que viene espera nada más un crecimiento del 5%, frente a una caída de este año del 12%. Tiene razón Sergio Massa, se puede crecer al 12% aún más. Pero ojo, el gobierno tiene que cambiar drásticamente su manera de ver la economía. Y finalmente, el otro día en una reunión donde participaban políticos, economistas, empresarios, gremialistas, no muy grandes, uno de ellos dijo, el gobierno lo que sucede es que está aplicando una política económica postmoderna. Extraordinario, ¿no? ¿Qué será esto de economía, de política económica postmoderna? En una nueva reunión tuve ocasión de preguntarle a otra persona que también opinaba lo mismo, de qué se trataba esto de política económica postmoderna. Me acordaba de lo que había estado de moda hará un par de meses atrás con esa política monetaria moderna, que como bien dijo Guillermo Moreno, no tenía nada ni de teoría ni de moderna. Bueno, y le pregunté, pero ¿me puedes explicar qué es esto de política económica postmoderna? Me miró y me dijo, mira, la verdad no tengo la menor idea. Pero lo peor del caso, me dice, es que el gobierno tampoco tiene la menor de las ideas de lo que es esto. Bueno, yo me quedé reflexionando sobre este tema y pensé quizás una política económica postmoderna sea un neoliberalismo postmoderno. ¿Qué es esto de neoliberalismo postmoderno? Bueno, el gobierno se desentiende de los mayores problemas de la economía argentina, como está haciendo ahora el gobierno, y deja que cada cual se las arregle como pueda. Tiene un cierto olorcito a la realidad, ¿no? Lamentablemente eso de que cada cual se las arregle como pueda, ya sabemos cómo termina. Algunos se las arreglan muy bien y para la mayoría de nosotros solo podemos ver un panorama realmente pesimista. Pimpi Colombo, en su columna de hoy, interpela, indaga sobre la cuestión de género. Pimpi va a ir a fondo sobre la invisibilización de la mujer en las políticas del gobierno. Hola Adriana, Pablo, Beatriz. Hola Guillermo, felicitaciones. Por fin una para el lado de los buenos. Me alegro enormemente que el tribunal te haya sobreseído en la acusación por la Asamblea de Clarín. A mí me encantó en ese momento cómo fue toda tu fundamentación y tu señalamiento en defensa del interés de la empresa, parte de la cual es propietaria del Estado argentino, en la proporción de las acciones que tiene, y me encantó cómo deschavaste que era un despilfarro los exorbitantes sueldos de los gerentes en detrimento de los beneficios de la empresa. Pusiste blanco sobre negro que ni siquiera podías mostrar buena administración. Tuve noticia que el alegato del doctor Alex Rúa fue excelente. Me gustaría escucharlo leerlo.
íntegro, como íntegro es el doctor Rúa, además de su calidad profesional, su excelente calidad personal. Pero hoy vengo completamente por otro lado. Vengo a que me escuchen reflexionar sobre lo que no me imaginaba o no puedo creer que esté ocurriendo y que tiene que ver con las décadas que venimos luchando por la reivindicación del trabajo que hacemos las mujeres en nuestras casas como una condición indispensable en la construcción de autonomía femenina, en la construcción de equidad de género, es decir, entre mujeres y varones. Ya les comenté en un programa anterior en qué contexto utilizo la expresión género, señalando que hablamos de equidad de género para expresar equidad entre mujeres y varones y que también se usa para combatir las desigualdades y discriminaciones sexuales que ocurren no solo a las mujeres, sino a personas con identidad diferente a su origen biológico o con orientación sexual no coincidente. Hecha esta aclaración, quiero hacer algunas observaciones. Desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero también desde otras áreas de gobierno y del Congreso, se instala una denominación y un vocabulario que encuentro que consolida aquello que combatimos hace años, la invisibilización de las mujeres. Primero, me llamó la atención la expresión persona gestante. Bueno, peor fue primero cuerpo gestante, y algunos todavía la usan, personas gestantes. Después me di cuenta que se refería a personas que nacen con cuerpo de mujer, pero se identifican de otra manera y por lo tanto están en condiciones de gestar, pero no se consideran ni se sienten mujeres. Comprendo entonces que se amplíe la expresión y se refiera a mujeres y personas gestantes cuando se van a tratar temas vinculados a embarazos y nacimiento. Pero este aquí que no se suma personas gestantes a la palabra mujeres, se nos elimina a las mujeres, se nos convierte a nosotras también en personas gestantes. Hubo una negativa explícita a poner en todos los artículos de las leyes sobre aborto y sobre los primeros 1000 días de los niños la expresión mujer u otra persona gestante para hacer abarcativo el tema a aquellas personas que son varones trans pero que por su constitución biológica están en condiciones de quedar embarazadas. El argumento fue que si dijera mujeres y personas gestantes, eso daría una jerarquía mayor a ser mujer que a ser persona gestante. ¿Pero ustedes creen que ahí termina la cosa? No termina. A pesar de la milladura que se presenta con claridad meridiana, cuando decimos, contra lo que piensa el presidente, que en nuestro pueblo ha vuelto a instalarse el hambre. Además del hambre, se han instalado, por supuesto, muchas otras carencias. Ahí donde no hay agua corriente, obviamente las posibilidades de acceder a la salud, a la higiene. Ahí donde no hay trabajo, ahí donde no hay ingresos. Ya lo viene explicando Guillermo desde el principio, que no hay salud si no hay trabajo, si no hay una vida digna, ¿no? Y piensen ustedes que cuando uno habla, qué sé yo, de la tarjeta alimentar, uno se imaginaría que se pudiera incorporar o se habrá incorporado los elementos de higiene necesarios para la familia, entre los cuales están los que usamos, pero ya es tarde para mí, las que usan las mujeres que están en edad de procrear cuando tienen su menstruación. Los apósitos, la verdad es que hace unas décadas estuvo buenísimo porque así como hubo pañales descartables, hubo una cantidad de apósitos mucho más. Se hizo todo como mucho más limpio, más cómodo, más fácil. Bueno, también apareció lo que se llama la copa, otra alternativa. Y hay muchas iniciativas en la dirección de eliminar el IVA, por ejemplo, en los productos necesarios para el uso durante el periodo de la menstruación, como supongo que debería haber iniciativas para que los pañales para los niños, o sea, todas aquellas cosas que son indispensables para que en una familia se pueda tener el acceso básico a la higiene. No sé si sacar el IVA o no sacar, me refiero a que todas aquellas políticas que faciliten y acompañen el desenvolvimiento digno de una familia, uno podría decir que está muy bien. Y está bien que se dispongan los recursos para eso, porque si no hay recursos, eso obviamente no
después no ocurre en la práctica, ¿no? Sin que uno tenga que ir a decirle a cada mujer cómo tiene que proceder, ¿no? Es verdad que a veces por ignorancia, por prejuicio, estos temas como no se tocan, pero yo digo, más allá de cuánto se discuta públicamente, lo que es esperable es que las gestiones de gobierno, las gestiones sociales, cuando arman un kit para entregar o establecen una convocatoria a una licitación, incluirán todo lo que es necesario y no harán, como comentó una vuelta una psicóloga que trabajaba con nosotros en el Consejo de la Mujer, que un listado hecho por un varón que no tenía la más pálida idea, ponía que en el kit debía haber una toallita femenina, decía, bueno, claro, él no tenía que usarla, ¿no? Pero si estamos juntos, mujeres, varones, la diversidad, no construimos colectivamente el conocimiento, ¿no? Y lo cierto es que uno se pregunta si hace falta hacer un foro al respecto. Uno dice, che, Pimpi, pero hay que hacer una larga columna de programa de radio. ¿Hace falta que se apruebe una ley de gestión menstrual? Y yo diría que lo que hace falta es que las personas que están a cargo de la tarea, de las gestiones de gobierno, sean aptas, se den cuenta de los temas, los conozcan, los aprendan y los ejecuten, porque mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Pero lo que amerita que yo lo traiga a este programa es lo que subyace en el uso del lenguaje. Ahora se ha empezado a usar la expresión personas menstruantes, o sea, ya no somos mujeres, somos personas gestantes, somos personas menstruantes. Se ha hecho un foro de funcionarias sobre gestión menstrual, ampliamente difundido en redes e informado por Página 12. Se discute si el sexo al nacer lo tenemos o nos lo asigna. Se discute que no debemos esencializar el sexo. Se menciona la menstruación como una esclavitud de las mujeres. Se acusa de biologicismo cuando tomamos nota de esto. ¿Esto será el posmodernismo, la negación de la realidad? Y vamos por más. Estuve viendo que hay seminarios y actividades destinadas, escuchen esto, a personas con vulva. Y les pido, por favor, que no lo tomen a la chacota, que no se ríen, no se rían. Acompáñenme a decir basta, porque este es el momento de comentar en que me agarro la cabeza y que si estuviera escribiendo, pondría un emoji de ese que se agarra con las dos manos en la cabeza. Basta, somos mujeres. Basta de sacarnos la identidad de mujeres. Basta de cosificarnos. Pensar que hemos pasado décadas luchando para no ser cosificadas. Y ahora estamos con el argumento de que hay personas que por su autopercepción de identidad tienen cuerpo de mujeres, pero no se sienten mujeres. Entonces encontraron el argumento perfecto para hacernos volar del mapa. Están despolitizando y deshistorizando una lucha que llevamos años, que tuvo en Eva Perón una representación extraordinaria y concreta. Ni la más rancia cultura machista lo había logrado. Y con la complicidad activa de sectores que se autodenominan y será que se autoperciben feministas. Resulta que en esta terminología que se está empleando en los organismos oficiales, en los proyectos de ley, en los protocolos de salud, en las comunicaciones, hemos ido desapareciendo. Claro que no es una técnica moderna. Es la típica reflexión que hacía Jauretche sobre ir a comprar con el manual del almacenero. Pero nosotras somos peronistas. Y la única verdad es la realidad. Y la realidad es que somos mujeres. Que hay infinidad de reivindicaciones por las que hemos venido luchando para cambiar la vida cotidiana de nuestro pueblo sin despilfarrar la energía de las funcionarias públicas. Como me dijo la compañera de Cañuela, ¿cuándo nos vamos a dedicar a que salga la ley de jubilación para las amas de casa? ¿Que se apruebe en el diputado la tobillera para quienes son violentos y entonces no, cuando están con restricción no se puedan acercar a la mujer? ¿O el registro de deudores alimentarios? ¿Cómo nosotros no vamos a estar más preocupados por asegurar que en esos hogares haya los ingresos necesarios, el trabajo para que cada mujer pueda comprarse lo que necesita
para su higiene, para estar bien, para ella, para su familia. ¿Cómo nosotros vamos a creer que esto se puede resolver de esta manera? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Quería compartirlo con ustedes. Terminemos este año, lo saquemos a escobazo, lo despidamos finalmente y con toda energía, con principios, con valores, enfrentemos el año 2021 y le ofrezcamos al pueblo argentino una oferta a puro peronismo, con principios y con valores. Feliz Navidad, compañeros, compañeras y compañeros y compañeras que nos estén escuchando. Un abrazo. Guillermo Moreno, en su columna de hoy, empalma balance y propuestas. Esta vez Guillermo se va a detener en el sistema financiero, en cómo funciona, en los desaciertos y responsabilidades de este gobierno y en cómo debería funcionar en el contexto de un modelo económico de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. ¿Y hay posibilidad de hacer otra política monetaria? Si hiciéramos un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, y mire, es imprescindible, porque si no, no hay tal modelo. ¿Y qué tendría que hacer el sistema financiero? Y tendría que prestar para la producción. ¿Pero y cómo presta para la producción y a bajas tasas de interés? ¿Y cómo hace? Y bueno, hay que tener equilibrios macroeconómicos. Con los equilibrios macroeconómicos, como siempre decimos, con equilibrio fiscal y equilibrio del sector externo, que era lo que tenía Kirchner, usted puede tener una tasa de interés similar a la internacional, que fue lo que tuvimos en términos reales. Fue la que tuvimos, por eso la economía argentina creció a tasa china. Si usted tiene la tasa de interés real desalineada de la internacional, ¿cómo piensa que los empresarios van a poder invertir? ¿Solo para inversión? No. También necesitamos crédito hipotecario. Las familias tienen que tener crédito a 30 años. Tenemos que incentivar el ahorro de las familias, pero también la ecuación patrimonial de las familias. Nosotros los peronistas queremos que las familias argentinas sean propietarias de su casa, de su departamento. Eso es lo que quiere el peronismo. Y eso solo se consigue con crédito a largo plazo, pero para eso tiene que tener una baja tasa de interés y una baja tasa de inflación, igual que la internacional. Y entonces usted va a ver cómo los desarrolladores y los constructores piden crédito para hacer vivienda y del otro lado va a estar la demanda para comprar esas viviendas. Y con eso también resolvemos el tema habitacional que hoy tienen las familias argentinas. Y algo más de crédito, y claro, necesitamos crédito para el consumo. ¿De qué viene? De bienes durables y no durables. Y entonces ese es el rol del sistema financiero. ¿Y por qué no lo hacen? Y porque el Banco Central no quiere. Y si no quiere el Banco Central, ¿quién es el que no quiere? El presidente. Si no hay crédito para la vivienda a 30 años, es culpa de Alberto Fernández. Si no hay crédito para el consumo a las tasas que corresponden, esto no significa que terminás pagando el bien que adquirís el doble o el triple en el año, es culpa de Alberto Fernández. Y si no hay inversión, y es culpa de Alberto Fernández, porque tiene todas las herramientas, para eso es el presidente, para que esto no pase. Imagínese, Guitia, que en este año que termina, el aparato productivo argentino se va a comer el 5% del PBI. Son miles y miles de millones de dólares en maquinaria. La inversión de este año ni siquiera repone la amortización de las maquinarias y herramientas o de los bienes de capital. Espantoso. O sea, entramos al 2021 con menos capital. ¿Qué es el capital? Y trabajo acumulado. Pero ¿qué pasó con ese trabajo acumulado? Y nos lo comimos. Porque la inversión este año ni siquiera repone la amortización. Y entonces, o Alberto Fernández cambia, o va a un fracaso rotundo. ¿Tiene tiempo para cambiar? Y siempre hay tiempo de cambiar, pero cada vez es menos. Bueno, Guitia,
que tenga muy feliz natividad del Señor. Y usted que siempre piensa sobre el pueblo argentino y quiere lo mejor para el pueblo argentino, recemos. Recemos para que, bajo el manto protector de nuestro Señor Jesucristo, esté nuestro pueblo, porque lo va a necesitar. Necesitamos que el Señor proteja al pueblo argentino. Gracias, Guitia. Moreno, llegamos al último programa del año, de este 2020, que lamentablemente no va a ser para el olvido. Un año de pandemia y de crisis, crisis sanitaria, económica y social. Un año escaso desde todo punto de vista. Escaso también de abrazos, de demostraciones tangibles de afectos. Un año de pocas alegrías y también de partidas y dolores que lamentablemente no se pudieron compartir de manera presencial con ese abrazo, con amigos, amigas y familiares. Un año de incertidumbres y de certezas no muy alentadoras. En fin, un año del cual nos alegramos que finalmente termine, Moreno. Levantamos la copa por su fin y por la llegada del 2021. Así todo, Moreno, usted sabe. Estamos de pie, activos y activas, haciendo, reflexionando y proponiendo. No nos caímos antes, no nos caímos ahora. Como bien dice Pimpi, una buena noticia de este año fue su absolución en la causa de la asamblea del Grupo Clarín. Por otro lado, Moreno, muy interesante su análisis y reflexión sobre el sistema financiero, del cual se habla mucho, pero poco se profundiza. Por eso es que rescato, Moreno, de usted, de los compañeros y compañeras que nos acompañan, que no se quedan en la superficie, mucho menos en la queja. Fundamentan, reflexionan, analizan, proponen, resalto, subrayo esto último, proponen. Ojalá que el 2021 ilumine al presidente de la Nación en la senda del desarrollo permanente, sustentable, con orientación a la producción, desde una visión profundamente peronista. Que esta Navidad nos encuentre con los cuidados que corresponde, en familia, con amigos y con amigas. Que desde la religión que profesemos y la espiritualidad que cultivemos, concentremos el pensamiento, la oración, en la protección de nuestro pueblo y en la protección de todos los pueblos del mundo. Muy profunda la columna de Pimpi en el programa de hoy. Es para seguir reflexionando y debatiendo sobre el género y también sobre nuestra condición de mujeres. Somos mujeres orgullosas de ser mujeres, mujeres inclusivas, mujeres respetuosas de la diversidad, pero mujeres al fin y orgullosas de nuestros ovarios. Respétennos, no nos borren, no nos invisibilicen, porque acá estamos y venimos luchando hace años por nuestros derechos y por los derechos del pueblo argentino a una vida digna. Venimos luchando codo a codo, sin excluir a nadie. Por eso no nos excluyan, ni en la práctica ni en el lenguaje. Un tema que no quiero dejar en el tintero en este último programa es el de los presos y las presas políticas. Moreno, si en el gobierno de Macri había presos y presas políticas, ¿ahora qué son? ¿Qué condición tienen? ¿Cambió el gobierno? ¿Cambió la condición? Señor presidente, este es un tema que habrá que resolver. ¿Cómo seguimos? Y bueno, para cerrar este último programa del año, ¿qué mejor que unas palabras de Vita? Más aún después de la columna de Pimpi. Cierre del programa con las palabras de Vita, porque nos despedimos hasta febrero del 2021. Por eso es que queremos agradecer profundamente a todo el equipo de Radio Caput, que hizo posible la emisión de nuestro programa todos los viernes, así como también agradecer a nuestro compañero productor, Fernando Molgaray, y por supuesto,
Saludar especialmente a Bea, a Pimpi, a Pablo, nuestros columnistas estrella, semanales, y agradecemos, por supuesto, sus invalorables aportes. También va nuestro abrazo a quienes escuchan nuestro programa. Y bueno, escuchemos las palabras de Vita, las palabras que figuran en La razón de mi vida sobre la Nochebuena. Anoche, como todos los años, al promediar la Nochebuena, hablé a los descamisados en un mensaje radial. Les dije que para mí la Nochebuena les pertenece con derecho de propiedad exclusivo. La Nochebuena es de los pobres, de los humildes, de los descamisados, desde que Cristo, despreciado por los ricos que le cerraron todas las puertas, fue a nacer a un establo. ¿Y acaso los ángeles no llamaron a los pastores, a los hombres más humildes y pobres de Belén? Y únicamente a ellos les comunicaron la buena nueva que venía a alegrar al mundo. Únicamente a los pastores, a los humildes, a los pobres, les fue anunciada la paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué tiene de raro que Perón solo luche por la felicidad de los descamisados? Los otros, los demás, ya tienen la felicidad que ellos mismos se pueden construir. Feliz Navidad, compañeros y compañeras. Hasta el próximo año. Nos estamos viendo.